Soy profesor piloto principal del avión Boeing 747 y tengo un certificado internacional de la Organización de Aviación Iraní y porque el número de tripulantes ha sido motivo de tanto cuestionamiento aquí. Les dije que hay dos tripulaciones venezolanas que se estaban entrenando. En el primer día no dijeron nada. Todo andaba normal. Cuando entramos en Argentina y cuando fue descargado el avión y hemos querido partir, todo seguía siendo normal, pues en base al pasaporte con el cual hemos ingresado en el país y en virtud de las leyes internacionales, hemos salido con el mismo documento y no hubo ningún problema. Después dijeron que ellos no abastecen de combustible este avión y desde aquel día ha habido una serie de problemas que han utilizado de pretexto para justificar su acción. Y ya estamos aquí desde casi 90 días y no sabemos cuál es el problema. Mi país ha estado en guerra con Irak desde hace casi 40 años y en mi país existe una institución llamada Movilización Popular Basij y que existe aún desde aquel momento y todo mi pueblo vestía uniforme militar e iba a defender su tierra. Es algo normal en todos los países. ¿Acaso en Argentina cuando hubo guerra por las Islas Malvinas nadie puso el uniforme militar y se fue a defender su país? Es normal que cualquier persona use el uniforme militar y defienda la patria. Desde mi punto de vista, no. Pero desde el punto de vista de la gente de aquí, no lo sé. Soy un profesor piloto principal y también he presentado mis documentos probatorios al abogado. Todo está allí. Y llevo 20 años piloteando diferentes tipos de aviones y desde hace casi 6 años estoy piloteando un Boeing 747. Todavía no me queda claro el asunto, pues mi abogado personal aún no me ha dicho nada en específico. En los primeros días solían preguntarnos qué tipo de cargamento tienen y decían que estaban preocupados por la carga que transportábamos, sobre la cual el juez dictaminó hace 2 o 3 semanas que no tiene ningún problema y ha sido despachada por el control aduanero. Exactamente. Por supuesto, debemos respetar las leyes de cada país y este es nuestro deber. Por eso aguardamos ese periodo para ver al final qué va a decidir y pronunciar la justicia argentina. Pero me alegra que numerosos funcionarios argentinos dijeron en las entrevistas que esa gente no tiene ningún problema y tampoco ninguna causa pendiente y pueden abandonar el país. Pero hay que respetar las leyes hasta que el Poder Judicial pronuncie su dictamen oficialmente. Yo no soy político y no sé lo que está ocurriendo, pero lo único que pienso es que debemos respetar las leyes y esperar la decisión de la Corte y de las autoridades judiciales. En la mayoría de los países del mundo hay un periodo de servicio militar. Creo que esto es algo normal y también existe en otros países. ¿Qué siento? No me siento bien, en lo absoluto. De todos modos, cuando el ser humano está lejos de su familia, le provoca dolor y angustia antes de sentirlo uno mismo. Tengo esperanza de que se concluya esta causa muy pronto por parte de los tribunales y el Poder Judicial argentino. No hay delito alguno. De todos modos, como dije al principio, soy un profesor y los documentos que lo demuestran estaban a bordo del avión y fueron entregados a la justicia oficial argentina y todos estos documentos están ahí. No he cometido ningún delito en este contexto, pero de todos modos, la cuestión tiene que ver con las leyes de este país. Es posible que han provocado algún malentendido. Seguiremos esperando que verifiquen bien nuestros documentos que se encuentran en su poder actualmente y que pronto obtengamos una respuesta al respecto.
Siento que estoy con mis mejores colegas venezolanos. Llevamos trabajando juntos mucho tiempo. Antes hemos trabajado en conjunto y los hemos entrenado. Fuimos en diferentes viajes. Muy bueno que estamos juntos, pero todos ellos y nosotros estamos lejos de nuestras familias y nuestros hijos, y esto es muy malo. Le digo al pueblo de Argentina, la decisión es suya. Nosotros hemos entrado como un grupo a su país. ¿Acaso hemos hecho algo malo? ¿Acaso no hemos entrado de acuerdo a las normas y las leyes? Incluso en el segundo día, cuando íbamos a partir, hemos actuado en virtud de sus leyes para salir de este país. Incluso habíamos subido al avión. Le digo al pueblo argentino que el veredicto es suyo. Hemos venido al hotel cuando entramos a Argentina y luego en el segundo día cuando salimos. ¿Cuál fue el error que hemos cometido? Hemos entrado en virtud de las normas del gobierno argentino y teníamos un permiso de entrada y hemos querido salir al día siguiente, después de descansar. Es decir, llegamos según las leyes del país y pasamos por el control de pasaportes y subimos al avión para regresar. Si no tuviéramos problema con el combustible en este país y si no se hubieran suministrado combustible, nos hubiésemos ido y no hubiese pasado nada. Es que no había ningún problema. Incluso al siguiente día cuando volamos hacia Uruguay, no sé por qué, teníamos un permiso de entrada y de aterrizaje en Uruguay, pues nos habían otorgado por correo electrónico un permiso para entrar al territorio y al aeropuerto de Uruguay. Pero en el momento en el que hemos querido entrar en el espacio aéreo de ese país, han cancelado todo. ¿Cuál es el delito que hemos cometido si nosotros hemos salido de este país correctamente? Salimos de Argentina y tuvimos que regresar del espacio de Uruguay porque se nos negó la entrada. Entonces al día siguiente nos tratan como si hubiésemos cometido un delito y hasta el día de hoy no sabemos cuál fue ese delito. Nunca he visto en ningún lugar del mundo hasta el día de hoy que se le otorgue a un país un permiso para que sus aviones vuelen en su espacio y se les dé ese permiso de entrada y de repente, en pleno vuelo, le pidan regresar. Esta es la primera vez que veo algo así en 20 años que llevo piloteando aviones y viajando a diferentes países. Esta es la revocación de mi permiso de vuelo en lo relacionado con la Organización de Aviación Civil Internacional, en la cual figuran como miembro las organizaciones venezolanas de aviación civil y las autoridades venezolanas. Deben dar seguimiento al asunto para saber la razón que impulsó a Uruguay a tratarnos de esta manera. Legalmente me han conferido un permiso por escrito para entrar al territorio y al espacio aéreo de Uruguay y así es la ley. Es decir, si presentas una solicitud de que vienes a ese país, dicho país podría no otorgarte el permiso y decirte que no, no aceptamos este avión. Pero ellos aceptaron nuestra solicitud cuando le informamos que veníamos y ellos confirmaron la solicitud y concedieron el permiso. Nos dieron un número y nos dijeron que entráramos en su espacio aéreo en base a ese permiso. Hay una ley. Cuando obtienes un pase aéreo, ingresas en ese país. Nunca antes ocurrió que alguien venga de forma legal y le impidan pasar. Mi mensaje al gobierno de Argentina y a las autoridades judiciales de Argentina es que tengan la seguridad y la tranquilidad de que cada una de las personas que estaban a bordo de este vuelo formaban parte de la tripulación y ninguna de ellas cometió ningún error en este vuelo. Estas son las personas que respetaron las leyes de Argentina y vinieron en base de las leyes y salieron también en virtud de estas mismas leyes. Y si no fuera por el problema del combustible, cada una de estas personas estaría hoy junto a su familia. Quisiera pedir que comprueben este asunto y lo que dicta la ley lo antes posible para que este grupo pueda estar nuevamente con sus familias. No, yo tampoco sé cuál es el tema. Todo lo conozco a través de mi abogado exclusivamente. Como no teníamos posibilidad de llegar a nada, solo pudimos contactar al abogado y es él quien nos ha ido explicando cómo está avanzando el proceso. Algunos medios aquí citaron que la carga de nuestro avión era militar, que esa carga era especial
Yo les dije que no y que transportábamos piezas de repuesto automovilístico. Este fue el tema que me preguntó la policía en el momento de nuestra salida. La policía me preguntó si era un cargamento especial. Luego anuncié allí que nuestro cargamento no es un cargamento especial. Este envío vino de México y el mismo integra piezas de repuesto de automóviles. Además, existe el control aduanero de su país y es la mejor parte que puede verificar cada pieza de la carga. Luego descubrieron que el juez dio la orden de revisar la carga y procedieron a hacerlo y no hubo ningún problema y el cargamento fue despachado debidamente por la aduana argentina.